yo le voy a pedir más que nada a tu novia que me deje quedarme contigo, pero ella se va a quedar con el PlayStation 5. Ay, yo que no. O sea, piénsalo, esta madre nos puede unir. Mira, la neta, estábamos aquí sentados, tú sacaste el tema, yo la neta ya no quería andar contigo, entonces este es un pretexto perfecto para... ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ya estoy lista para grabar, ya tengo el micrófono aquí instalado, ya tengo nuestro souvenir que vamos a utilizar el día de hoy, que es un PlayStation 5. Oh, está pesadito. Están muy cotizados, la verdad, nos dimos a la tarea de responder mensajes de nuestros fans por Instagram y nos encontramos con una chava con la que grabamos hace poquito, Te Compro Tu Outfit. Esta chava vio su video y dijo, oye, Amy, hazme el favor de ayudarme a poner a mi novio a prueba. Ella vive cerca de donde nosotros grabamos, así que ella ya está con su novio esperándonos. Yo voy a llegar con el PlayStation 5 y le voy a decir a ella que le cambio a su novio por el Play. Vamos a ver cómo reacciona el novio. Si a mí me cambiaran por un PlayStation, se me baja la autoestima, pero es un PlayStation 5, están carísimos, están cotizadísimos. ¿Ustedes qué harían? Vamos a ver en qué termina este video. Yo les presumo mi outfit de hoy, es una faldita con un short. Me puse botas porque me gustan las botas y me vale lo que digan. Miren, ahí están ellos. No sé si los pueden ver. Hola, buenas tardes. Hola. Ay, voy a poner esto por aquí. Está muy pesadito. Les voy a preguntar algo, muchachos. Ustedes son pareja, me imagino, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuáles son sus nombres? Mónica. ¿Y tú cómo te llamas? Ramón. ¿Cuántos años tienen de novios? Años. ¿Cuánto tiempo tienen? Dos años. ¡Wow! ¿Y cómo te sientes al respecto? Feliz. ¿Y cómo se conocieron, Por internet. Ay, no. ¿Quién le mandó mensaje a quién? Pues obviamente yo a ella. Ok, le reaccionabas a las historias y así. Como debe de ser. Claro, claro. Muy típico. No lo hagan, por favor. Yo no le hago caso a la gente que reacciona a mis historias. Yo les tengo una propuesta el día de hoy. No les quiero quitar su tiempo. Yo ¿Tiene sé que ver con el PlayStation? Sí. Arre. Pero todavía no sabes ni lo que te voy a decir. Date. La verdad es muy sencillo. Yo le voy a pedir más que nada a tu novia que me deje quedarme contigo, pero ella se va a quedar con el PlayStation 5. Ay, ¿por qué no? No. Ay, ¿por qué no? Ah, pues, ¿te suena bien? No, ¿cómo crees? Estás loco. Es un PlayStation 5. ¿Te gusta jugar PlayStation? Sí, sí juego. Ah, pues ahí está. No, ya para que... O sea, pero piénsalo, el PlayStation no va a ser para ti. O sea, ya, yo me voy un ratito. Hasta que yo llegue, pues ya lo tenemos para los dos. El PlayStation está nuevo, está de caja. Yo me quedo con tu novio por un par de horas y tú te quedas con el PlayStation. No, gracias. Obviamente, cuando esto pase, si tú accedes, yo me tengo que quedar con el celular de tu novio. No vas a tener control de llamarlo, no lo puedes buscar. Y tú tampoco la puedes buscar a ella, no le puedes decir que... No, de menos, la neta, con el Play, ¿qué? Bueno, no le puedes decir qué estamos haciendo ni nada. Entonces, la propuesta es más que nada para ella. ¿Me dejas quedarme a tu novio y te quedas con el PlayStation 5? Míralo, ya está aquí. Cárgalo para que sientas el peso del tema. Mira, que eso, o sea, a ver, ¿cuánto tiempo va a ser? Van a ser dos horas. Que sea, no, estás loco. ¿Son dos horas nada más? No. En fíjate, lo que... dos horas por un PlayStation. O sea, ¿quién en la vida te va a regalar un PlayStation por dos horas? ¿Y qué se supone que van a hacer? Ese... Pues lo que hagamos. Ajá. O sea, ¿no? Ay, sí, tú. ¿Por qué no estás segura? Ah, o sea, ¿tú no me vas a dejar ir con otra persona por un PlayStation? Pues sí, tal vez. Sí, porque no te importa, bueno, te importa pues, el PlayStation. Pero esta vez yo fui el que está siendo ofertado, o sea. No, de hecho la propuesta es para ella, o sea. Sí, o sea, pero igual tú te lo quedas, yo al rato llego a la casa, pasan dos, tres horas. Miren, ya tienen bastante tiempo de relación. Yo digo que pues un PlayStation no debería de afectar el noviazgo ni la confianza que ustedes se tienen entre ustedes. Así que, ¿qué onda? ¿Aceptas o me voy a...? Eso nada más habla de tus inseguridades, la neta. O sea, es un PlayStation, o sea. Fíjate lo que... O sea, ¿prefieres el PlayStation en vez de mí? Pues, sí. Bueno, mira, si tú no aceptas, pues no hay trato. Yo me llevo mi PlayStation y se lo ofrezco, no, espérate, se lo ofrezco a alguien ándale, más. O sea, estaría bien. Mira, o sea, no es que prefiera el... O sea, no, espérate, déjala que comienzo. Mira, tú y yo no estamos bien como para que te pongas a hacer esas cosas. Bueno, tampoco es para que lo... A ver, ¿por qué no están bien? ¿Qué pasó? No, no estamos bien, o sea, no. Pero se ven bien, no se... Pero en realidad, o sea, no tiene nada que ver con ella. Vas a terminar de arruinar la relación. Porque si, o sea, piénsalo, esta madre nos puede unir. Creo que tienen bastantes problemas, la verdad. No, mira, o sea, yo me llevo el Play. Dáselo, yo me voy contigo. Pero préstamelo. Y pues así le hacemos, o sea, no pasa nada. No, déjaselo. Ay, gracias. Pues bueno, entonces, ¿no quieres cambiarme a tu novio por el Play? A ver, ¿qué pasó, muchacho? Ah, pues, ¿cómo lo vas a cambiar, no, hombre? O sea... A ver, él quiere el Play. ¿Y tú qué estás dispuesta a hacer por eso? No. Es que... Es más, ya vamos. No, ay, no se vayan, mira, o sea... Mira, la neta, estábamos aquí sentados, tú sacaste el tema, yo la neta ya no quería andar contigo, entonces este es un pretexto perfecto para
la neta estábamos ya, no fijas, la neta estábamos hablando aquí para terminar esto y ahorita ya tengo esta cosa, entonces es un premio doble, porque ya ni contigo. O sea que tú ya no querías estar con ella. Pues me inventó que un embarazo y no sé qué, y la verdad es que yo la veo que está muy bien, entonces. A ver, vamos a escuchar. Ay, no. No, parece que no está embarazada, ¿eh? Entonces, ya son puras mentiras y la neta yo prefiero irme a jugar con un PlayStation que ir a jugar con un bebé. Ay, Dios. A ver, amiga, ¿qué tienes que decir al respecto? Digo, si estás embarazado, ¿no? O sea, que tú prefieres quedarte con el PlayStation, terminar la relación con ella. Es que a eso venimos. Sí, pero yo no venía a eso. O sea, el video no funciona así, pero... Pero, ¿sabes qué? Esto acaba de dar un giro de 360 grados y lo que va a pasar es que... ¿Qué vas a hacer, amiga? Prácticamente te estábamos escalando. Pero yo me llevo mi PlayStation, ¿cómo la ven? ¿No te lo vas a llevar? Sí, me lo va a llevar. ¿Te lo vas a llevar? Sí, me lo va a llevar, la neta, porque... Bueno, entonces yo me quedo con tu novia. Quédatela, pues, ¿qué voy a hacer con ella si ya no la quiero? La neta, o sea, me va a servir más esto que ella, pues. Y pues, ahí está, ya para entonces. Mira, se fue corriendo con el Play. Oye, Mónica, dile que regrese. Creo que no terminó como tú esperabas, o no sé si tú ya sentías como que él te iba a dejar, pero ¿cómo te sientes? Pues yo ya sabía, me imaginaba que él ya no quería estar conmigo por sus actitudes, y pues sí me siento mal, pero pues la verdad no quiero hablar del tema. ¿Te quieres tomar un café? Pues... Para que te sientas mejor. Y una galletita. Vente, okay. Vámonos. Gracias. Bueno, chicos, nosotros ya nos vamos a tomar un cafecito en lo que me cuenta el chisme, porque yo necesito contexto de esto. El muchacho se quedó con el Play, pero no importa. Vale más la tranquilidad y estabilidad de una persona, así que, pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Y bueno, chicos, a veces poner a prueba a nuestras parejas puede salir o resultar muy hiriente por nosotros mismos, más si ya tenemos como alguna duda de que no nos quieren. Envíenme su mensajito a Instagram, a Facebook, a YouTube, a TikTok, por todas las redes sociales que hay. Yo les contesto con mucho gusto. Tristemente termina en un final pues no muy agradable. Los quiero mucho y recuerden que en la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos especiales y secretos para ustedes. Vayan a verlas, los quiero mucho y sean felices.